El cash que nos deslumbra y entre menos lo tenemos, más nos mola. El cash nos empuja a la traición, nos empuja a la opresión, da falsa satisfacción. Es la bestia que impide una buena conexión, nos tiene bien aislados, una creepy abducción. Papelito inofensivo, pero te provoca un rash en el alma y no se quita ni rascando con más cash. A ver, mi compa, deje de estar correteando el efectivo. Ni lo hace más guapo, ni lo hace más vivo. Usted no es un engrane, usted es especial, tiene un objetivo. Si solo piensa en paro y se distrae de su camino, no lo hace más verga, más bien lo hace tibio. Cadena y carnada lo tiene cautivo. Saque su mazo, impacto masivo. Todo está a la beta, tus sueños, tus valores, tu familia, tus amigos, incluso tus amores te esclavizan con promesas de amor y religiones. Mujeres y riquezas te prometen a montones. Si trabajan muy duro, son buenos hombres. Bajan la cabeza y borran sus nombres. Te llegó la vejez y nunca te pagaron. Tú cumpliste tu parte y ellos te chingaron. No se agüite, mi compa, esto no es un anatema. Ahí viene ya su brujo a enseñarle nuevo esquema. No es una bestia difícil de matar, es un perro viejo listo pa' decapitar. La daga que traigo no es de este temach, esta fue forjada por el compa Nash. Sobreviviremos del sistema haciendo música contra el sistema. A mí me dicen don dinero y yo hago siempre lo que quiero. ¿Cómo hay que hacer para lograr tu realización? ¿Tendrás que trabajar con convicción y dedicar tu vida a la obsesión de la posesión? Si quieres esta, tú solo debes entender. No es necesario ser, sino solo parecer. Utiliza tu astucia para no dejarles ver y usa tu inteligencia para poder obtener dólares. Tú tienes que conseguir dólares ganados con el sudor de sus frentes. Que no la levanten, pues ellos son diferentes. Eres mejor que ellos, pues ellos eran por siempre inferiores. Peones de este mundo de apuestas y traiciones, donde tú probaste ser de los mejores. Déjales bien claro que no son merecedores, pero antes tienes que pagarme dos o tres favores. En cash, esa cepa, rapidito como flash. Quita tus manos de mi stash. Mejor te ofrezco una nueva credit card, con un cat promedio que se siente como un bat. Tal vez en tu caso te conviene hipotecar, porque las deudas que tienes ya asustaron a tu bank. No te pongas nervioso, solo es mi personal, y se van a asegurar que no te vayas sin pagar. Checa. Tendrás lo inalcanzable, todo lo envidiable. No te sientas culpable, mejor guarda tu ticket para que sea reembolsable. Y hagas lo que hagas, no hagas caso a la implacable, inabarcable, inacabable sensación de vacío en tu interior. Y mejor tacha de tu lista como un buen elitista. Ya te coche y mansión, luz, una portada de revista. Es un perro viejo listo pa' decapitar, mi compa. ¿Quién no había escuchado Don Morlacos, Don Pechereques, Don Pavos? ¿Qué más fue? Hubo grandes nombres. ¿Don qué? Bolívares. Don Bolívares, Don Pancholares. Hubo grandes nombres cuando solo teníamos la rola de Don Dinero. Y en todos los lives era Don Dinero al principio y Don Dinero al final. Y nadie se quejaba. Eso es pinche amor. Eso es pinche amor y no mamadas. Eso es pinche amor. Que me escuchaba. Escuchaban Don Dinero al principio y al final y nadie se quejaba. Y ahora ya hasta les gusta, ¿sí o no? Don Pelucas. ¡Hora, Pelucas! Ya empezó. Relájese. Hoy empezamos 9:30 en punto. Hoy estamos de saco. Hoy traigo la gorra, la playera del modo guá.
Es que hoy es elegante. ¿Por qué tan elegante, muchacho? Porque hoy estrena la rola del Dani. Justicia 21. Su primera rola. Lo que sí puedo hacer es ponerle la foto. Hoy estrena Justicia 21. Se echó una intervención en un cipher. Quienes lo escucharon. Aquí puro pinche modo guerra, mi compa. Aquí todo mundo rapea en esta casa. Si trabajas aquí, rapeas aquí. Por ahí un compa me dijo que me iba a mandar un beat. Y no es que tenga que rapear para ser parte de la comunidad del Temach. Pero pues no mames, esa hora extra. Esa hora que se gastaba viendo porno. Aprenda a trocar un pinche instrumento. Aprenda a producir. O aprenda a rapear. Aprenda a escribir. Aprenda a escribir sus pensamientos. ¿Por qué no? ¿Quién dijo miedo, mi compa? No hay pelona, no hay like. Uy, me la voy a guardar para el rato, mi compa. Para enclocharlo, para seducirlo. Hoy anda retro, mi compa. Hoy andamos retro porque hoy vamos a sacar las pinches temachinas retro. Hoy vamos a hablar de ser bien mamón. De ser arrogante. Que la gente diga, ah, no mames, qué mamón, me cae re bien. Todos ubicamos personajes de la televisión increíbles, arrogantes. Todos vimos al Dr. House. Todos vimos al... El profesor es bastante arrogante de La Casa de Papel. Todos nos hemos divertido con las Danny Warriors por su arrogancia, ¿no? La arrogancia de las Danny Warriors. La arrogancia de decir, no le voy a escribir en un mes a esa morra. Y me va a extrañar. Y sucede, mi compa. Esa es la belleza de esto. Esa es la magia de la arrogancia. Que tú marcas la pauta y si tú dices que eres bien verga, ¿qué crees? Eres bien verga. Porque eres congruente y eres arrogante. Esa es la trampa, mi compa. Esa es la trampa en donde lo agarro. Te exijo que seas congruente. Y luego te digo que eres bien verga. Y entonces dices, pues si soy bien verga, no me puedo quedar hasta las pinches 2 de la tarde dormido, ¿no? Me tengo que parar a darle al modo guerra. Tengo que hacer pinche ejercicio. Tengo que entrenar, tengo que meditar porque sí soy bien verga. Y soy bien arrogante. Pero cumplo con mi arrogancia, ¿no? ¿Qué pinche huevo un vato arrogante que no es congruente? ¡Peor, mi compa! Un vato arrogante. Porque hay una diferencia entre esa arrogancia, esa mamonería y esta cosa culera de hacer menos a los demás. Que no tiene nada que ver con ser mamón y ser arrogante y ser bien verga y sentirse bien verga. Sentirse bien verga no es sentirse más verga que los demás. Es sentirse verga para la vida. Es sentirse verga para los problemas de la vida. No es ser mejor o peor que los demás. Porque en ese juego está jodido el juego, está perdido. Porque siempre va a haber alguien más verga que tú y siempre va a haber alguien más pendejo que tú. Siempre. A mí no me pasa, ¿no? Porque yo estoy hasta arriba, yo soy el más verga. No hay alguien más verga que yo. Pero eso solo me pasa a mí, mi compa. Usted sí tiene alguien más verga que usted. Es tan... Veía este TikTok de esta morra que dice que... Ah, el encloche del Trabamatch. El encloche. Estaba viendo un TikTok de una morra que... Y le subí la respuesta, ¿no? Porque dice que la leche de otro macho vuelve loco. Y tiene sentido, ¿no? O sea, uno como hombre, si le estás moviendo al atole de otro vato, pues seguramente algo instintivo, biológico te dice... No eres el único aquí, igual y no es tu chamaco, ¿no? Pero no, eso hace que te alejes, no que te quedes con la morra.
Pues es el tipo de consejos que están recibiendo hoy en día las morras. Y para mí era bastante incómodo de ver el video, ¿no? Porque salía la morra, sí lo vieron, ¿no? Los que lo vieron confirmen. Salía la morra diciendo, no, si quieres que el hombre te obedezca, si quieres romper su espíritu, haz de cuenta, si quieres quebrarlo y manipularlo, móntale cacho, mami. Móntale el cacho, móntale cachos, ponle los cuernos, séle infiel, cógete otros güeyes, ten sexo. Y lo dice, hay una cosa como bastante explícita, ¿no? Y dice, la leche de otro macho. Y se me hace tan incómodo y tan disruptivo. Y digo, ¿neta? ¿Eso es menos incómodo que lo que yo digo? ¿Neta el que le digan los hombres son bien vergas? ¿Neta el proponerles sean arrogantes? ¿Quiéranse un putero? No, no, no. Y todo el mundo me trata de poner palabras en la boca, ¿no? Ay, es que quieres generar jerarquías y oprimir a los demás y... Yo nunca dije eso. El que trae la palabra, el que trajo la palabra opresión a la mesa fuiste tú. El que trajo la palabra jerarquía a la mesa fuiste tú. Porque aparte es bien bonito, me puedo pelear ya con grupos, porque nadie es auténtico, ¿no? Los aliados todos son iguales, las feministas todas son iguales, todos dicen el mismo argumento. Entonces puedo contestar el argumento y les contesto a 15 haters a la vez, así de únicos y especiales son. Porque ellos son los que vienen y traen esta idea de, no, es que tú estás diciendo que el alfa oprime al beta. ¿Yo cuándo dije el alfa oprime al beta? Eso es una lucha interna. Tu alfa sobresale. No vas a ir a chingar a los otros. Nadie dijo eso. ¿Por qué lees eso? ¿Por qué traes eso en la cabeza? Porque la gente que trae jerarquía en la cabeza, que trae arriba y abajo, es la gente que quiere sentirse arriba porque se siente abajo. Piénselo. Piénselo en toda esta gente que trata de fingir o asumir que es superior a los demás en algo. ¿Cómo se comporta? ¿Y cómo puedes leer la inseguridad de que en realidad se siente inferior? Y esa gente que se siente inferior se siente en peligro porque el temache está enseñando a los hombres a ser arrogantes y ahora me van a hacer sentir menos más veces. Mija, si usted se siente menos por andar con un vato arrogante, la que necesita trabajar es usted. No el vato dejar de ser arrogante. Y ojo que estoy usando la palabra arrogante y no es cuando estoy hablando del mamón. No estoy hablando de tener aires de superioridad. Mi compa, gracias por todo. Su esfuerzo es mi orgullo. Su esfuerzo es mi orgullo, mi compa Rich. Ahora estábamos platicando de cuando tengamos el restaurante y que vayan los compas y estén ahí en vivo. Y poda, así como en la iglesia, podamos decirle al compa de al lado, mi compa, su esfuerzo es mi orgullo. Me da orgullo pertenecer aquí. Me da orgullo. Me da orgullo. Lo cargo con orgullo. Me da orgullo conocer compas. Siempre que topo un compa y me pide una foto en la calle, están trabajando. Digo, también me ha pasado el dominguero en el cine, ¿no? Me lo encuentro en el cine, pero casi todos están trabajando y paran su trabajo para saludarme, para darme un abrazo, para reconocer mi trabajo, ¿no? Y se me hace bien chido y me da un chingo de orgullo esta comunidad. Y me da un chingo de orgullo porque la fuerza de la comunidad está en el individuo. Y eso no nos hace una comunidad mejor o peor que otra. Pero en esta comunidad la gente es chingona. Chingona por su esfuerzo. Chingona por su trabajo. Chingona por su constancia, por su disciplina. Y eso es contagioso. Y nos exige más. Yo entre más veo que entrenan, entre más veo videos con mi voz y cabrones jalando hierro,
más responsabilidad siendo a la hora de entrenar y más motivación siento. No me siento oprimido. Ay, me oprimen mis compas, me exigen que haga ejercicio. No. El sistema funciona. Y aunque haya ciertas jerarquías en ciertas cosas, pues eso no implica que hay opresión, eso no implica que hay manipulación, eso no implica que te obligan. Eso implica que colaboramos juntos, porque valoro lo que tú haces y eso en retorno tú valoras lo que yo hago. Y nos sentimos chingones todos. Y eso se vuelve arrogante allá afuera, ¿no? Porque entonces sales a lo... Estamos aquí, mi compa, y es calientito. Estamos aquí en la iglesia entre compas. Todos traen una de estas, pero sales al mundo y en el mundo nomás la traes tú. Porque afuera todos son simps y el mundo es hostil. Y el mundo no le gusta verte así. A mí me gusta verte así, a mí me encanta verte arrogante, mamón, seguro, exitoso, con propósito. Propósito en la mirada y amor en el corazón. Me encanta verte así. Pero no a todo mundo le gusta verte así allá afuera. Y ya les empezó a pasar. Ya les empezaron a reclamar. Ya les empezaron a decir que eres un mamón porque no escribes, porque no contestas. Dice Larry, no es arrogancia, es no reaccionar a pendejadas, claro. Porque el estándar de hombre que hay allá afuera es el hombre que reacciona a pendejadas. Entonces el hombre que se quiere a sí mismo, mi compa, ese hombre ya está en arrogancia. Imagínense qué bajo esté el estándar. Tenemos que subir el estándar. Dice, la arrogancia enclocha. Porque creen que nadie es más arrogante que ellas. Y el arrogante que tiene cosas que hacer y tiene valor, hasta las pone a sudar frío. Arrogante, misógino e inalcanzable. Y así quieren. Se pelean, mi compa. Confirmo. Se pelean por el misógino. Se pelean por el arrogante. Pero no lo dicen públicamente. Públicamente que dice, no, no quiero. Yo quiero ser la arrogante. Porque piensan en jerarquías. Piensan en poder. Piensan en Marx. Piensan opresor, oprimido. Si hay un opresor, tiene que haber un oprimido. Pues es que no hay un opresor. Es una relación personal, opresor, oprimido. Yo me exploto. Yo me oprimo. Yo me obligo. Yo me obligo a levantar metales. Yo me exploto a trabajar 16 horas al día por gusto propio. Porque me encanta explotarme a mí mismo para generar recursos. Me mama. Me mama no dormir. Me mama el puto exceso en el modo guerra. Me encanta. Vamos a matarnos trabajando, hijo de su puta madre. Decía un compa hace rato en el live de TikTok. Libre pensador, síganlo en TikTok. Dice, pues los hombres viviremos menos, pero vivimos más felices. Y es verdad. Cuando te canalizas a ese lugar donde eres independiente. Donde no necesitas que nadie venga y te oprima, ni necesitas oprimir a nadie. Tú solito te oprimes a ti mismo. Pero entonces no le permites a nadie que venga a oprimirte y te sientes bien con ello. Te sientes bien contigo mismo. ¿Qué tiene de malo que te sientas bien? ¿Por qué asumimos que es normal y que está bien que nos sintamos mal con nosotros mismos? Parece que hay un refuerzo positivo social, ¿no? Porque donde hay un refuerzo negativo social por ser arrogante y ser mamón, hay un refuerzo positivo. La sociedad te aplaude si eres condescendiente contigo mismo. La sociedad te aplaude si te sientes mal contigo mismo.
La sociedad te aplaude y te reconoce y te da cierta zanahoria de atención si eres indulgente contigo mismo. Las mamás, las mujeres, no las mujeres que te estás dando, las mujeres que son tus amigas que te dicen que sí eres atractivo y agradable, pero cuando tú le dices que quieres cogerte, dicen que no. Porque puede ser atractivo y agradable, pero no es suficiente. Y ahí te quieren tener, donde no eres suficiente, donde eres poquito, donde la mayoría son simps que las alaban y ellas escogen a una especial. A ellas no les conviene que todos los hombres sean bien vergas y se sientan bien vergas. A ellas no les conviene que tú conozcas tu valor, porque entonces ya no lo vas a malbaratar, ya no se lo vas a regalar. Y le va a tocar construir valor propio y amor propio. Le va a tocar trabajar. Y a ellas no les gusta el exceso. A ellas no les gusta el modo guerra. Tú tienes por qué ser arrogante. ¿Se acuerdan que al principio les dije qué hueva? La gente arrogante que no trae nada. Que sustente esa arrogancia. Ah, bueno, les presento al 99.9% de las mujeres. Porque ellas son arrogantes como la chingada y se les aplaude su arrogancia. Entre más infundada la arrogancia, mejor. Entre más disparatada, más la aplaudimos. ¡Reina diosa! Entre más la morra diga, entre más fea la morra, entre más ancha, entre más disruptiva salga y diga, soy preciosa y me merezco a un hombre 10, más las morras dicen, bravo, reina, sí, grítalo. Y más la aplauden y la ponen en portadas de revista y la defienden, porque se están defendiendo a sí mismas, están defendiendo su imperfección, saben que son imperfectas. Y están defendiendo el derecho a vivir como perfectas siendo imperfectas. Y eso es cabrón si lo piensas. Porque a nosotros se nos exige lo contrario. Se nos exige ser perfectos. Se nos exige el nivel de responsabilidades que cargamos. Pues es la vida misma, ¿no? Tú no puedes decir, ay, hoy no tengo ganas de pagar la renta. Ay, es que como Mercurio está retrógrado, hoy no voy a pagar la cita. Ay, es que si no fueras Tauro, te compraría súper. No, no se puede, no puedes fallar. Se te exige la perfección. Y luego no se te aplaude esa perfección porque es el mínimo indispensable de un adulto funcional. Incluso se te ridiculiza en esa búsqueda de la perfección. Y obviamente nadie es perfecto. Un día fallas, ¿no? Un día te caes. Un día no sale la jugada. Un día te lastimas. Te lastimas en el gimnasio, dejas de entrenar y te pones gordo. Te deja la morra. Inviertes todo en una empresa y cae el COVID y se apaga la industria y pierdes todos tus ahorros. Pasa. Y entonces hay una diferencia social que tenemos que escalar, que tenemos que equilibrar. De este lado de la balanza somos bien poquitos, así que nos toca ser doblemente arrogantes. Doblemente mamones. Y por cada simp que veas, te toca cargar su arrogancia. Porque ese güey no la va a agarrar. Ese güey no tiene amor propio. Ese güey le gusta estar en el piso y que lo pisen las mujeres. Pero tenemos que equilibrar la balanza. Entonces te toca cargar su peso por huevón. Ahora te toca ser más mamón, más inalcanzable, más arrogante, más especial. Te sientes mucho, soy mucho. ¿A quién le molesta? ¿A quién le pica? Y si le pica, ¿por qué le pica? Mi compa, ¿cuándo vendrá a Guadalajara?
¿Qué, se les antoja otra vuelta? Yo me chingo otra vuelta. Usted ya sabe que yo aguanto verga. Ah, cabrón, no, yo no aguanto verga. Yo aguanto vara. A mí me vale verga. Cosas que el Temach no dijo. El live se puso raro. ¿Qué le parece, mi compa, si voy a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey a echar un concierto de rap? Con todas las rolas. Y echamos un concierto. No le voy a echar el live. Vamos a hacer concierto y luego me voy a bajar a echar unas chelas con usted como en el after. Y vamos a platicar y vamos a convivir. Sí va a haber after, pero no va a haber conferencia. De todos modos, lo de las conferencias luego vengo y lo digo en los lives. Entonces, mejor echemos el rap. ¿Usted qué dice, mi compa? ¿Jala o se pandea? ¿Jala o le tiene miedo al éxito? Mi compa, compré dos terrenos en Ciudad Juárez. War mode. Eso, puro pinche modo guerra. ¿Ya ve? ¿Ya ve cómo sí se puede? ¿Ya ve cómo cuando uno no gasta en morras que no valen verga, uno puede invertir y construir y desarrollar? ¿Cómo no ser arrogante así, mi compa? Antes gastaba en morras que no me quieren y ahora gasto en pedazos de tierra. Hay un pedazo del mundo que es de mi compa y él allí está y es su lugar, es su espacio, compró su espacio. No hay nada más conquistador que eso. ¿Cómo conquista una mujer? Conquiste a la madre tierra, conquiste a la diosa, cómprese un pedazo de tierra. Chiquito si quiere, pero compre un cacho y diga, este es mi lugar y se van a la verga. Y después conquista morras. Si usted hace eso, cuando conquistar morras va a ser lo más fácil del mundo. Mi compa, primera vez que me pago un viaje, voy a Mazatlán. Saludos a los compas de allá por si se quieren juntar. Quiero disfrutar, pero también seguirle al modo guerra. Compa Julio Belmares, pues para todos los compas que anden en Mazatlán, júntense, échense una chela, platiquen de esto. Siempre es chido juntarse con unos compas a platicar. Yo quiero ser arrogante y mamón sin ser misógino. Mire, mi compa, una cosa es que seas misógino y otra cosa que te digan que eres misógino. Si tú eres arrogante, en este mundo el hombre que dice que los hombres valen es misógino. Tienes que entender que no vivimos en un mundo igualitario, vivimos en un mundo feminista, en un mundo matriarcal, en un mundo donde la mujer está arriba. Y por eso se concibe así. Por eso cuando yo digo el hombre sube, la gente lee la mujer baja. Yo no estoy bajando a la mujer, yo estoy diciendo que el hombre vale. Lo mismo. Y eso sienten las mujeres que es misoginia. Eso no quiere decir que tú odies a las mujeres. Yo no odio a las mujeres. Yo comparto con mujeres un montón y las quiero un chingo. Y algunas más que otras porque pues sí hay ciertos rasgos tóxicos que prevalecen. Y generalmente en las mujeres es más común. Pero a mí me pasa igual, mi compa. Amigas de la infancia que me dijeron, ay, misógino, y ya no me hablan. Amigas de la infancia que me dijeron, mi compa, yo sé quién eres y yo te conozco como persona. Y yo sé que tú no odias a las mujeres y tu idea no es esa. Y te respeto. Como todo, mi compa. Entonces... te vas a matar en la moto, tú moriste por la infiel... No entendí, mi compa. Se puso oscuro el compa Larry. Dice mi compa Javier Baena. Me invitó una gringa. Qué buena foto, mi compa Javier. Se ve bien acá. Cambió su foto de perfil. Me invitó una gringa a salir. Hasta ella misma puso su número en mi cel. Pero no me llaman la atención por ahora las morras. Trabajo en mí solamente. ¿Qué? Mamón. Les encantan, mi compa. Aparte, les encantan los pinches mamones. Hola, Temach. Este es mi primer live. Ya vi 30 videos de este canal. Seguimos creciendo. A eso, mi compa Norberto Armenta. Bienvenido. El pedo es que este pedo es enviciante. Estar aquí en vivo con los compas envicia bien cabrón. Entonces,
Lo espero a partir de ahora todos los martes, 8 p.m. en TikTok, 9 p.m. en YouTube. ¿Cómo proyecto arrogancia en clases de baile? Ideas, sea bien verga. Esa es la premisa. ¿Cómo vas a ser arrogante si no te salen las coreos, si no te salen los pasos, si no te mueves, si no tienes el feeling? ¿Cómo vas a ser arrogante en una clase de baile si bailas culero? Tienes que ser el más verga. ¿Cómo vas a ser el más verga? Tienes que ser el que más practique. Si eres el que más practica, el que más tiempo de su vida dedica a eso, vas a ser el más verga, modo guerra. Y entonces sí, cuando seas el más verga va a ser muy fácil ser arrogante, lo vas a ver. Vas a ver lo que no le sale y lo puedes evidenciar. Vas a ver lo que... No, evidenciar no, no es decirle a la gente lo que hace mal. Puedes tú decir, ah, no mames, soy bien verga, hice esto. Puedes decir, ah, no mames, soy bien verga, vamos a hacer esta rola que es bien compleja y le subes el nivel a todos. Le mamé por arrogante, pasó el chivito esquivo, pasó el Amazon, mostraba un chingo de interés, pero aún así siempre quiso pelear por el control de y cuando no cedí me echó todo en cara y fue descartada. ¡Ah, qué poeta, mi compa Alejandro Méndez! Me echó todo en cara y fue descartada. Porque no les gusta la premisa de la... Y sí les gusta, mira, ya cuando estás en una relación de pareja así, con un hombre que ella ve y dice, no mames, este güey es bien verga, la relación es chida y es agradable para ambos. A las morras les gusta estar con un hombre que las hace sentir seguras. Con un hombre que toma el control. Con un hombre que es bien verga. Aunque sea arrogante y se tengan que aguantar su arrogancia. Les encanta. Son muy felices. Pero generalmente las solteras no lo saben. Y las morras que han andado con puro simp no saben la felicidad que hay en estar con un vato de ese tipo. Y... generalmente esas morras están enojadas y frustradas con la vida y quieren controlar y quieren buscar un simp que se deje controlar, pero no quieren. Justo, le mamé el arrogante y como le encanta el arrogante y el arrogante no se va a dejar domar, pues esa morra va a estar sola. Y va a estar frustrada y enojada alternando entre vatos que se dejan domar y domándolos. Y luego queriendo ir a intentar domar a un alfa y que la manden a la verga. Y otra vez viene y doma un simp un rato. Y otra vez va con el alfa, lo trata de domar, la mandan a la verga y así es su vida. Hasta que llegan al canal, hasta que se cansan y dicen, ok, te match. ¿Qué tengo que hacer? Tratarlo bonito y no querer controlarlo. Está bien, y se aguantan y dicen, ah, no mames, pinche temach. Así como los compas cuando se dan cuenta que tengo razón, lo mismo les pasa a los morras. Ah, no mames, pinche temach, qué perrón se siente esto, tener una relación donde respetas a tu pareja, sí está chido, ¿verdad? Dice mi compa Alonso, mi compa, yo antes era arrogante de los chingones, pero por amor me hice bien pinche humilde o simp. Me mandaron a la verga y ahora estoy batallando para regresar al modo arrogante. Porque ¿cuál es la teoría de la humildad? Suena, ¿no? La misma palabra suena a humillación. Son como las mismas letras. Es como la misma imagen. Es la misma sensación. Yo soy humilde. Yo no enseño todo lo que soy. Y yo años, años, años fui partidario de la humildad. Y buscaba la humildad. Decía mi compa hace rato, antes de que empezara, que acababa de leer, acababa de terminar Siddhartha, librazo, librazo, lea Siddhartha de Hermann Hesse. Hay una cosa muy chida que dice Siddhartha, que dice, sé esperar, sé pensar y sé ayunar. Y es una muy buena premisa, saber esperar, saber pensar. Y saber ayunar. Y el ayuno no solo lo piensa en comida.
Piénselo en atención sexual. Saber ayunar es una virtud. Y el que sepas ayunar, pues si eres arrogante por saber ayunar, no es que te sientas superior. Firmes como siempre, sensei. Saludos desde el gym. Un saludo, compa Jonas. Ah, ya entendí lo que dice Larry. Me critican por la moto. Te vas a matar. Le dije al simp, mientras yo vivo cada día, tú moriste en vida por elegir quedarte con la infiel. Todos nos vamos a morir, mi compa. Ya los gringos le pusieron la verga en la cara a los chinos. Ya valimos verga. Ya está Nancy Pelosi en Taiwán. Los chinos dijeron que si hacían eso iba a ser un acto de guerra y los gringos igual lo hicieron. Entonces, mi compa Larry se va a reír de todos esos güeyes que le dijeron te vas a matar cuando empiece la guerra nuclear. Nos vamos a morir todos, pendejo, pero yo anduve en moto y tuve morras. Y tú te quedaste con una morra nomás meneándole a la tole, la morra que no te quería, que te era infiel. Y conmigo andaba en moto. Y conmigo andaba en moto. No, mi compa acá chapulineando. Ecom Destroyer dice, invité una morra a mi casa, nos besamos y la pasamos bien, pero después ya no me responde mensajes, pero en persona me toca la pierna y se acerca. ¿Qué hacer? ¿Es zanahoria? De hecho, hay un Temach Blog que lo explica. ¿Zanahoria o indirecta? No, mire, mi compa, el pedo es que usted es como en el Mortal Kombat. Está el vato con el que la morra pelea y hay como... son escalitas hacia abajo. Usted está escalas hacia abajo. O sea, cuando estás ahí, está muy bien. Entreténme, diviérteme, dame atención, dame validación, hazme sentir bonita. Dame placer, es placentero darse unos besos. Ellas también lo disfrutan. Los tienen bien engañados con que ellas no los disfrutan y el que ganó fuiste tú. No mames, a las morras les encanta besarse vatos en la peda. A las morras les encanta andando besándose con extraños. Es una de sus actividades favoritas. A los hombres también, si no, ¿con quién nos besamos? Pues no es lo mismo, no es... El vato que se besa morra se besa cinco. Bueno, las morras también se besan cinco y se sienten orgullosas, ¿no? Es decir, la besuqueadera significa poco. El beso de peda, digo, es tampoco, también van a decir, mi compa, mi novia se besó a su amigo, pero era beso de peda. No, mi compa, si usted está en una pareja estable, no hay besos de peda. Pero el beso de peda no significa que la morra esté interesada. Por eso es importante que te fijes en el seguimiento. Cómo le da seguimiento a la relación y cómo le da seguimiento la morra. Si la morra no te escribe, no te contesta, no te busca, no te quiere ver, es que no eres... el de arriba, no eres el que más le gusta, eres el que la entretiene cuando coinciden, cuando se encuentran. No va a andar contigo, no va a generar nada contigo, ni siquiera te va a dar una cita, pero si te encuentro en una fiesta y no hay nadie más, pues te beso a ti. Eres ese güey. ¿Y qué se hace cuando eres ese güey? ¡La mandas a la verga! No estás a su disposición para cuando se quiere entretener. No eres su juguete. No eres su juguete sexual. Quiérase tantito, mi compa. Desea, desea. Hágase el difícil. Dígale, no va a ser cuando tú quieras. Va a ser cuando yo quiera. Así, arrogante, mamón. Y hoy no quiero. No, no, si quiere ya no. No se vaya hasta allá. Mi compa, caí durísimo en la procrastinación hoy, pero mañana no, vea, cabrón. Vea que mañana se va a parar y va a trabajar el doble. Compa, que den la fuerza aérea, puro modo guerra, mi compa Mauricio Díaz. Felicidades, felicidades. Luego nos sube un video ahí, nos etiqueta con su cadenita así, fuerza G arriba de un avión, yo qué sé.
Felicidades, mi compa. Su esfuerzo es mi orgullo. ¿Ya ven cómo sí? ¿Ya ven cómo sí da orgullo pertenecer a esta comunidad? Por cabrones como ese güey. Y mi compa procrastinando. ¡No procrastine, mi compa! ¡Lo necesitamos acá! Bien pinche disciplinado. Si no, ¿cómo vamos a sobrevivir la pinche guerra? Y ese compa ya va a sacar unos aviones. ¿Usted qué va a sacar? ¿Qué poderes tiene? ¿Cuáles son sus superpoderes? El poder del paso de la muerte no es un superpoder, ¿eh? Mi compa Iván García dice, hace 5 meses empecé a estudiar tu canal para aprender cómo recuperar a mi ex. ¡No, mi compa! ¡La ex es una trampa! ¡La ex es su examen! Por eso se llama ex. ¡Examen! Hoy, 5 después, mi ex quiere volver, pero yo ya tengo otras morras y ya no siento lo mismo. Pasó el examen con 10, mi compa. Pasó el examen del Temach con 10. Felicidades, otro egresado más. Dice Carlos Andrés, puro man aquí, me voy a llevarle flores mejor. Vaya, mi compa, vaya y sin fe, puro pinche bait. Mi compa me quiere poner a gritar, me quiere hacer enojar. Mi compa, le quité atención a mi enamorada porque le empecé a simpear y me terminó porque dice que había desinterés de parte mía. ¿Un consejo? Lo mismo, mi compa. No es que haya desinterés, es que ella quiere un esclavo. Cree que quiere un esclavo. Cuando tenga el esclavo, se va a hartar y lo va a mandar a la verga. Y entonces va a volver contigo y va a decir, no mames, sí es cierto, el esclavo está culero. A ver, ¿tú qué traes? ¿Tú qué ofreces? Pero eso lo tiene que entender la morra. Tú no la puedes hacer entender. Se lo puedes decir si quieres. Le puedes decir, pues mira, ya sé que tú quieres un esclavo. Yo sí estaba interesado, pero ya vi que eres como todas. Entonces, pues mira, mejor y la bloqueas de todas. ¡Pah! Y en un mes la desbloqueas y vas a ver cómo va a venir. ¡Ah! ¡Te extraño! ¡Te amo! ¡Hazme tuya! Vamos a hacer un intermedio, mi compa. Vamos a hacer un intermedio y vamos a instituir los intermedios en el canal del Temach. A partir de ahora siempre va a haber intermedios. Y regresamos, mi compa. Vaya al baño, haga lo que tenga que hacer y regresa. Se acabó el Temach amable. El buen pedo. A ver, cabrones, ahora sí llegó la hora. Son héroes de guerra que recordarás. Nuestra misión rescatar más soldados. Hay muchos heridos, atados y usados. Aislados, a punto de ser desechados. El brujo los va convirtiendo en aliados. Todos los que adoran a Don Dinero con cripto, mis compas los dejan en cero. Pues aunque se sientan muy influyentes, mis compas influyen de oriente a occidente. En las pantallas de TV aparecen dentro del sistema. Se desvanecen 007.420. Reportan la info, quema los billetes. Compa liberado, es compa reclutado. Hermano entrenado y muy bien preparado para los peligros del mundo armado. El alma bien fuerte y guerrero motivado. Si te preguntas si soy muy versado, diplomas y calle escuela de ambos lados. El que me educó está publicado desde la cuna, creado por letrados. Vamos, mis compas, cada uno suma sola. Guerra y la vida no admite fracaso. Estar convencido siempre a cada paso es lo que distingue un hombre de un payaso. Levante la frente y mire para adelante. Nunca desespere, mantenga constante.
regresamos, mi compa, y regresamos con mi compa Alex Rojo, que dice, como Carelo que se besó con el Fofo. Ah, es el pinche Uriel. ¿Quién sabe por qué tiene otro nombre? Como Carelo. ¿Alex Uriel? Alejandro Uriel. Ah, sí, cierto. O Uriel Alejandro. Como Carelli, sí, todo mundo se besa a todo mundo, o sea, ya, la pinche moral, ya todo eso valió verga. Mire, lo que ustedes no entienden es que las morras no presumen, pero lo andan haciendo bien cabrón, o sea, andan con un chingo de vatos, salen con vatos, se besan a los vatos, se cogen a los vatos. No te van a contar, no te van a contar su vida, entonces, no podemos negar esa parte, y eso también quiere decir que a veces, pues, eres el que usa para un ratito, el que usa para entretenerse. Dice mi compa José Luis Tadeo Ortega. Compa, ya tenemos aquí más de 6 meses. Aquí se me quedan viendo en el gym, viendo el live, pero me vale verga, modo guerra, que le valga verga a mi compa. Mire, mire, mire cómo les hacemos pito a todos los de su gimnasio. Saludos a todos. Este güey así viendo su celular y mire, pito para todos esos güeyes que están ahí atrás de mí viéndote feo, mi compa. Y eso es ser arrogante, esa mirada que se te generó viendo cómo los mandaba a la verga, que dijiste a huevo, yo estoy en un camino que ellos no entienden, ellos andan simpeando ni entrenan, yo los veo acá, hacen 2 repeticiones, van y le hablan a una morra, regresan, hacen 2 repeticiones, van y le hablan a una morra. No hay nada como el monje, ¿no? El que llega acá con su pinche sudadera, sus audífonos, y ¡ra! Se desmadra el pinche músculo concentrado, enfocado con la pinche música del diablo en los oídos, o el temache en su defecto. Y en pinche 45 minutos, una hora concentrado, terminó de entrenar. No, el otro güey sube una historia, platica con una morra en el Instagram que lo manda a la verga, guarda su celular, va y le habla a la morra de la recepción, regresa, hace 2 repeticiones. Sí los han visto, ¿no? No mames, se pasan de verga esos güeyes. Karimi Caballero dice, ¿cómo actuar con una chica que es muy linda? ¿Debo de actuar frío y hacer Amazon? Habla de querer seguir conociéndome y que le emociona hacer planes conmigo. Es detallista. Me extraña que hable de planes y solo llevamos 1 mes de conocerlos. Igual, mi compa. Es que mira, lo que no entienden es que es como cocinar un pastel. Si ella ya le echó azúcar, ¿por qué le quieres echar tu azúcar también? Por eso empalagan. Ya le echó azúcar. Déjala que ella eche azúcar. Les gusta echar azúcar a las mujeres. Les gusta echar el dulce. Pero entonces yo lo tengo que hacer. No lo tienes que hacer. Ya lo hizo ella. Déjala que lo haga. Porque si tú lo empiezas a hacer, que te crees, lo va a dejar de hacer ella. Confirmen mis compas. Si lo deja de hacer ella, bueno, lo haces tantito tú. Pero no caigas, porque las morras también son cabronas para love bombing. Te tiran un chingo de azúcar y luego se echa para atrás. Y ahí estás tú todo enclochado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hice mal? ¿Cómo la recupero? Y estás todo ansioso. Tratando de reconquistarla. Es que antes ella hacía todo bien. Y ahora, ya no me quiere. ¿Qué hice? ¿Cómo la recupero? Y la morra cae. Porque las morras lo hacen a propósito, son cabronas, le saben al juego. Mídelo. Y ella le echa azuquitar, ok, échale un toquecito de azúcar. Pero no porque ella le eche igual de azúcar, échale otra cosa. Échale aventura, échale unas gotitas de adrenalina mejor. Y no necesariamente adrenalina, es ponla a competir, hazla sentir insegura. No, adrenalina puede ser, llévatela a los pinches go-karts. Llévatela al cerro. Llévatela que haga algo emocionante, diferente. Llévala a Tepito. Y le dices que van a ir a un lugar bien caro para que vaya bien guapa. No lo haga, mi compa. Este es nivel extremo, es solo para expertos. Y mamados y de barrio y que le sepan.
Mi temachi, si se deja solo el bigote, pinche pana rabbit. Estoy queriendo dejarme la barba para hacerme una trenza. Pero después de la trenza, igual y le hago caso el al pana rabbit. El rastamach, acá una pinche trenza de barba. Para que de veras sientas que es el pinche 300 diciéndote: ¡órale, hijo de tu puta madre! ¡Vas a jalar o te vas a rajar! Para que prenda, mi compa. ¿Ven cómo si les impeo? Mi compa, fui al dentista por una limpieza y si antes me sentía un 100, ahora me siento un 10,000. Por cierto, ¿cuándo va a abrir la tienda? Pronto, pronto, pronto. Pronto, con nueva colección, nuevas cadenas, nuevas playeras. Ahorita está el anillo, ¿eh? Ahorita pueden comprarle el anillo al compa Style G en Instagram. Es un compa, no lo vendo yo. Lo vende el compa, es un emprendimiento del compa. No nos llega ni un... No me llega ni un peso. Está chido apoyar a los compas cuando hacen negocios. Si usted hace un negocio, también estaría chido apoyarlo a usted. Está fijado el Instagram del compa que vende el anillo. A mí me encanta acá para sellar pinches... Yo hasta le hago videos a ese compa, así me dice: compa, un video de anuncio, hágalo. Porque me gusta el anillo. Y muchos compas lo pidieron y un compa dijo: órale, va, yo lo hago. Yo me responsabilizo de ese pedo y consiguió un buen proveedor y está haciendo bien la chamba. Seguro les ha salido el anuncio, está haciéndolo muy bien en Facebook. Temach, ¿por qué solo me buscan morras con novio? Porque no has accedido al siguiente nivel. Las morras son por niveles del mismo atractivo. Si tú estás en este nivel, nomás le vas a... Si nadie te busca, no hay nivel. Primer nivel, te van a buscar los simps gays. Segundo nivel, las feas, con novio, mamás solteras. Tercer nivel, es así, mi compa. Ahí esa es la escala de la hipergamia. Entre más vas subiendo tú, puedes acceder. Y accederás a las morras. Y arriba están las guapas, y arriba las guapas y atractivas y no merecidas, y arriba están las no merecidas. Las que tienen bonitos valores, las que tienen otro tipo de mentalidad. Y misteriosamente arriba de esas están las pinches supermodelos y las pinches 200,000 seguidores y las Lana Rhodes y todas esas morras. También a esas morras puedes acceder tú algún día. No con una temachina, no con un abridor, con un pinche camino de vida larguísimo. Así como Belinda accedió a Jared Leto por un fin de semana en Baja California, que ya había pasado en el 2020. O sea, eso no se va a armar para los que siguen el chisme Belinda. Ese pedo no se va a armar. No va a jalar. Ese güey está divirtiéndose en México, echando tequila, poniéndose un sombrero, vino de vacaciones y pues si te dicen: te chingas a la reina del pop mexicana en tus vacaciones por México, ¡ah! ¿Quién le dan pan que llore? Y la morra todo su Instagram de Jared Leto y el fin de semana mágico. Como si no lo hubiera contratado. Y todas las morras en los comentarios: eso, hermana, triunfaste, ganaste, lo conseguiste. Y el pobre Nodal, ese güey sí le ha de haber calado, mi compa, no es lo mismo. No es lo mismo el pinche vato que tú ves en las historias de tu ex. A ver al pinche Jared Leto, al pinche Morbius. Ahí en un yate con tu ex morra, no mames. Pobre compa, ese compa se le ha de estar pasando bien mal, mi pobre compa Cristian Nodal. Porque es la misma operación, se dan cuenta. Y ya, no va a pasar a más. Pero esa victoria ya está ahí. Ni se van a casar, ni van a tener bebés, ni Belinda ganó, y ni Belinda escaló. Belinda se subió el precio. Belinda trae precio Nodal. Y entre más se deprecia Nodal, porque el valor social es fácil leerlo en las celebridades. Entre más se deprecia Nodal,
más se deprecia Belinda. Belinda necesita, antes de colocarse el mercado, un subidón. Ahorita nadie quiere tener nada que ver con Belinda. Bueno, ahora sí. Porque ya se mostró con Jared Leto. Entonces la gente dice, no, bueno, esa morra trae estatus. Entonces esa morra se subió el precio muy bien. Bien jugado. Bien jugado, muy bien jugado, morra. Analicen lo que pasa. Analiza dónde te puedes colocar tú. Porque eso lo ves pasar. La morra bien guapa, con el vato que anda valiendo verga porque está llorando. No, seas el vato que está llorando. Sé el vato bien verga que le ayuda a subir un poquito el nivel. Y de paso se lleva una buena fiesta. Mi temachi, si se deja solo el... Ah, ya, pana rabbit, ya. Mi compa, dele un consejo a mi compa Jesús. Andaba simpeando y le presenté a usted. Regáñelo, porque regáñelo, mi compa Rodríguez. Usted también simpeaba, ¿sí o no? Yo también simpeaba, todos simpeábamos. No se regaña por simpear. Se regaña por reincidir. La próxima vez que me lo traiga, entonces sí le voy a pegar una pinche gritoniza al compa Jesús, porque ya sabe. Pero ahorita no sabía. Ahorita pensó que eso iba a funcionar y ya entendió que pues el simpeo no funciona. Entonces ahora va a aprender. Entonces bienvenido al canal, mi compa Jesús. Estudie el canal. Entre más estudie, más va a entender y mejor le va a funcionar este pedo. Y mejor va a cambiar su lugar. No por Nodal, el vato que anda acá todo loco, con una relación rebote que lo maltrata. No como ese güey. Como el güey que dice, ah, voy a México y tengo unas nenorras por ahí que están enamoradas de mí. A ver, ¿se quieren subir al yate? Y obviamente es al nivel, ¿no? A la escala. Obviamente ya sé, yo tampoco tengo yate, yo tampoco lo hago así. Pero pues también tengo unas nenorras en las ciudades, ¿no? Así funciona. O en las circunstancias, o en los fraccionamientos. Conoce gente. No asumas que de entrada tienes que elegir a la primer persona que te encuentras, la primer persona que te permite acercarte. Conócela, date el tiempo de salir con ella. Ella lo está haciendo, ellas lo están haciendo y está bien, hazlo tú también. Sal con varias, bésate a cinco en la peda. Yo tengo yate, mi compa, se lo presto. Eso, mi compa Ed León, jalo. Cumpleaños del Temache en el yate, grabamos un video. El sábado me reúno con mi novia después de darnos 15 días de espacio. ¿Qué en su ex qué? Igual, ¿cuáles eran los parámetros de esos 15 días? ¿Podía ver al otro güey o lo vio a escondidas? ¿Cuál es la actitud que debo tomar y la actitud para la respuesta que ella dé sí o no? O sea, ella viene a decirte, o sea, le diste 15 días y ella viene a decirte a ti, quiérase tantito, mi compa, no le digo que sea el... Ok, no quieres ser el pinche arrogante, mamón, inmamable, inalcanzable, no te alcanza para mí. Está bien, pero quiérase un poquito, mi compa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que le da 15 días? ¿Que usted está en la cárcel? ¿Que usted está a prueba? ¿Que es un trabajo en donde lo van a poner a prueba a ver si sí o si no? Déjame estar sin ti. A ver si prefiero estar sin ti. Eso significa. Ni siquiera metemos en la ecuación al otro vato, porque ya sé que para ti es una princesa diosa incapaz del mal y no te quieres dar cuenta que hay otro vato. ¿Por qué hay otro vato? Pero olvidémonos de eso por un momento. Mi compa, esa morra quiere probar estar sin ti. Lo quiere probar a ver qué se siente. Porque no le gusta estar contigo. Tiene miedo
que sea peor estar sin ti. Y en efecto, es peor estar sin ti. Y seguramente lo sabe. Y seguramente va a venir a decirte, no, sí, porque el espacio siempre jala. Ahora, si el otro güey le gustó más, le simpea menos, tiene más dinero, tiene más, está más alto, está más mamado, qué sé yo, cuál sea la premisa. Es como esta imagen, yo siento que es como esta imagen que tenemos de que tú nos diciendo que ya tienes un pie afuera, güey, ¿para qué chingados vas a quedar a regresar? ¿Sabes? Te vuelves perro, güey. Ya estás afuera, carnal. 15 días te saliste de ese lugar donde no te quieren, de ese lugar de donde es difícil salir, porque te dan validación, es la droga, es una inyección, se siente bonito. Ya saliste. ¿Por qué te quieres volver a meter? En 15 días, aunque su cosa de validación tenga más necesidad, al rato va a volver a hacer lo mismo. Si es que no se la pasó mejor con el nuevo güey. Si es que no vas a ir nomás a humillarte, a que te digan él, ya decidí que en estos 15 días que me diste chance de probar, decidí que no me gustas. Que estoy mejor sola o que estoy mejor con el otro güey. No te hagas esa masacre. Ese fatality. Es un pinche nivel de fatality así, navaja al corazón. ¡Tras! Que te digan esos 15 días que tú estuviste sufriendo por mí, llorando por mí, viendo el temacho obsesivamente por mí. Esas noches que pasamos usted y yo, mi compa, a las 4:30 de la mañana. Viendo un video más, porque tengo que entender cómo recuperar a esta mujer. Oh, todos sabemos la experiencia, mi compa. Todos saben, ¿eh? Donando super temach, ¡sálvame! Todos la conocemos. Todos conocemos ese momento donde, esos 15 días donde la quieres recuperar porque sabes que ya la perdiste. Y que te lo confirmen, mi compa. Pues que mi compa le, que mis compas le cuenten. Cuéntele, mi compa. Si a usted le pasó, cuéntele a mi compa para que vea qué se atiene. No vaya. Dígale, Nel, ¿sabes qué? Gánale tú la pinche jugada. En 15 días me di cuenta que estoy mejor sin ti. No voy a ir. No hay nada que hablar. A la verga. ¿Crees que ya llegué? Knockout. ¿Crees que ya llegué por ti? Yo ni siquiera me he bañado. No, te equivocaste. A mí me das 15 días de un tiempo y regreso 15 días después a decirte, ese día me perdiste, nomás te dejé 15 días para que me extrañaras con esperanza, para hoy venir a quitarte la esperanza. Así, mi compa. Sin tregua. No, bueno, si quiere no tan culero. Usted no disfruta el conflicto como yo. Hay gente que quiere ver el mundo arder. Pero por lo menos sí dígale, ¿sabe qué, mija? En estos 15 días me la pasé muy bien sin ti. No me di cuenta que tú no me quieres y yo no voy a estar con alguien que no me quiere. No, en estos 15 días me di cuenta el infierno que es estar a tu lado. Así que decido que no volvemos. Decido que esos 15 días de prueba no los pasaste. Cámbiele a la verga. Usted no está en juego. Usted no está en la tablita. Es ella la que está en la tablita. Chingao, ya estuvo bueno de que los estén tratando como pendejos. Compa, ¿es necesario ser frío? O dependiendo la morra, ¿es necesario ser cariñoso? Es pregunta. ¿Se lo ha cuestionado alguna vez? ¿O lo asume en automático? Asume que... Porque también es eso, ¿no? Luego se emputan los vatos porque no saben qué otorgan como hombres. Y entonces lo creen que... Es como la morra con la sexualidad. Creen que lo único que tienen para dar es sexo. Así como el vato cree que lo único que tiene para dar es cariño. Es ser cariñoso, porque no es ni siquiera cariño. El cariño se expresa de muchas formas. Y es más cariño el que expresas cuando provees a alguien, cuando proteges a alguien, se expresa el cariño. ¿Por qué necesitas estas muestras de afecto, estos abrazos y estos cariñitos? ¿Por qué los tienes que dar? ¿Lo has meditado? ¿Lo has reflexionado? ¿Lo has pensado?
Es que yo quiero y tengo la necesidad. ¿Por qué? Medítenlo. Se lo dejo de tarea. No es que sea necesario ser frío. Digo, pues sí es atractivo. Es lo que digo. O sea, el pastel rico es el que está complementado. Si ella le echa azúcar, pues tú le echas el pudín. Si ella le echa azúcar y tú le echas azúcar, ella le va a dejar de echar azúcar o va a estar culero el pan. Y a las morras les gusta echar el azúcar. De eso se quejan hoy en día. De eso se quejan de ustedes. Que ustedes quieren echar el azúcar. No es que tengas que ser frío. Es que la mayoría de las morras quiere ser la que da el cariño. Y solo uno lo puede hacer. Porque si no es mucha azúcar. Y empalaga. Temach, ¿por qué solo me buscan morras con novio? Ya le dijimos, tiene que subir. Pelón, ¿cuándo un live con la pinche Lore? Ah, lo estamos organizando, estamos platicando a ver cuándo nos organizamos y a ver de qué. A ver si la otra semana se arma. Estése pendiente del Instagram y del TikTok. Seguro les avisaremos con tiempo. ¿Es necesario ser frío ya? Mi compa, fui al dentista ya. Mi compa, yo atiendo un negocio y procuro ser amable. No podría ser arrogante en ese contexto. De hecho, una vez una chica dijo, el joven es bueno. Le voy a platicar una historia de un restaurante en Estados Unidos que me perturbó bastante. Se llama Dick's. Que es como vergas, pero la palabra dick también se usa como en el contexto de decir es un pinche, es un culero, ¿no? Es un pinche inmamable, es un mamón. Había un restaurante que se llamaba Dick's, donde tú llegabas y los pinches meseros te trataban mal, te insultaban, te traían mala orden. A propósito, esa era la premisa del restaurante. A las morras les encantaba de una forma impresionante, Nico. Y era como, y no solo a las morras, se llenaba el lugar. No te estoy diciendo que vendas en tu ferretería tratando mal a la gente, pero hay una cosa del simpeo del vendedor que es incómoda como comprador. ¿Cómo te simpea el vendedor? ¿Cómo te jode el vendedor? ¿Cómo te dice que sí a todo? ¿Cómo se doblega? ¿Cómo te agacha la cabeza el vendedor? Es incómodo. Entonces, es un punto de equilibrio, mi compa. ¿Qué tan simp eres con los clientes? ¿Qué tan necesitado? Y eso es una respuesta natural humana. Si necesito venderte, la gente no te quiere comprar. Hay un punto de equilibrio en eso. Los mejores vendedores luego hasta te dicen, el mejor ya no te voy a vender a la verga. Porque yo escojo a mis clientes. Yo así les decía cuando vendía páginas de internet. No te voy a vender. Como si te va a funcionar, vas a ganar un chingo de dinero y me vas a seguir pagando lo mismo. Y eso a mí no me conviene. A mí me conviene trabajar con clientes que crecen para que cuando crezcan me paguen más. Porque tienen fe en lo que estoy haciendo. ¿Usted qué cree, mi compa? ¿Que después de decirle eso me regateaban o se enojaban y ya no me compraban? La gran mayoría me decían, ahí está, carnal. Date. Compa, un saludo. Primero una duda. Mi compa Gabriel Alvarado, una duda, ¿qué es ponerle tanta validación y atención a las morras? ¿Eso incluye pasarles trabajos y ese tipo de cosas? Eso incluye pasarles trabajos, resolverles problemas, hacerles favores, darles like, seguir, ver sus historias. Incluso ver sus historias es así de validación. No vean historias, yo no sé, yo antes sí perdí un chingo de tiempo viendo historias de las morras. Pero hace años que ya no veo historias, años. Muy de vez en cuando y veo así de 2-3 personas. Es una pinche pérdida de tiempo. Haz historias, haz marketing personal, está bien.
Pero porque luego sale chamba también de ahí. La gente que te ve trabajando te ve. Eso también enclocha a la gente. La gente que tiene negocios y te ve movido dice, ah, no mames, ese güey yo lo veo movido, y te pregunta y se acerca. La gente te tiene que ver exitoso, no solo las morras. Pero no pierdas tanto el tiempo en la validación de darles like. Obviamente likes y fueguitos, no sé, pero pues ¿para qué las ves? No las veas, no pierdas el tiempo en eso. Ocúpate, trabaja, modo guerra. Ocúpate en hacer, no en ver. Los que están viendo son los que quieren ser como los que están haciendo. Así como todos mis compas psicólogos que me tiran hate. Hoy encontré a 3 nuevos. Le agradezco al compa Larry por el Zoom de ayer. A huevo, mi compa Fernando Pérez. Se juntaron para hacer el Zoom. Qué bueno, qué bueno. Todos los compas mantengan el grupo. Y ahí cuando cada que nos caiga un vato todo herido de un divorcio de 4 años, de 20 años de divorcio, 2 hijos perdidos, así rebanados, ¡zas! Grupo de ayuda. Grupo de emergencias, ya tenemos grupo de emergencias. Gracias al compa Larry por eso. Mariano Andrés Álvarez dice, compa, mandé a la verga a mi morra 2 meses y volvió y le puse condiciones y las cumplió. Ahora me trata bien y respeta mis límites al 100%. ¿A qué se debe? Consejo. Pues que eso, que a la morra le tienes que decir que no. Y le tienes que decir, no, esto no, a mí me tratas bien, yo soy un hombre. Y dice, ah, lo que yo quería, un hombre. Y ya, te trata bien. Por eso les digo, háganlo. Antes de que la morra haga cosas culeras que ya no puedas perdonar, porque la morra se va a cuadrar. Pero para cuando se cuadre, ya te puso el cuerno 3 veces y ya no la vas a perdonar. Y solo te va a pesar y te va a pesar y te va a pesar hasta que la dejes, ya que se cuadró, ya que se enamoró. Levante la mano si a usted le ha pasado. Entonces tenemos que hablar con todos y ser amigos de todos para proyectar el valor social, pero como ser mamón con alguien que apenas vas a conocer. Es que ser amigo y ser mamón no está peleado. Ese es el tema. Ser mamón no es ser culero con los demás. Ser mamón es decirle a los demás, soy bien verga. Eso es ser arrogante. Puedes ser arrogante con tus amigos. Puedes ser arrogante. Yo soy sumamente arrogante con mi pareja. Soy sumamente arrogante con mis compas. Aquí soy sumamente arrogante. Y no te estoy maltratando. Porque tú también eres bien verga. Ahí es donde está la magia del arrogante. En que yo soy bien verga. Y cuando estás conmigo, tú también eres bien verga. Esa es la magia del arrogante. Dómala. Le voy a poner las placas de mi carro, el Temach. No mames, mi compa Javier va a estar bien verga si hace eso. Una placa de California con el Temach. Me manda la foto, mi compa. Le voy a mandar hasta un fotógrafo a que tome una foto así, perrona. ¿Cómo no? ¿Cómo crees? Eso es un sueño en mi cabeza. Todos los años. Yo de muy chavito estaba en... cuando estaba en Los Ángeles de chavito. Para mí eso era la marca del éxito. Así, si podías tener tu placa, porque los ves, ¿no? Al cruzar en California hay un servicio que te deja... pues tus placas, en lugar de tener placas de KR, no, tú le puedes poner la palabra que quieras. Y para mí eso era la marca del éxito. Entonces me cumpliría un sueño de infancia, mi compa. Me manda una foto. Tema, llegué tarde, andaba en modo guerra, sacando toda la ira. ¿Algún consejo para el gym? Saque toda la ira. Vea este live desde el principio. Di un muy buen consejo para el gym de cómo hacer eso. Necesito entrar al Zoom. Ah, mire, es que hay dos opciones, ¿eh? Ah, al Zoom de Larry. Pues escríbale a Larry, mi compa Luis Enrique Domínguez. Entre arrogantes se entienden y no se ofenden. Claro. Porque las mujeres son arrogantes y les gusta la arrogancia y han descubierto el poder en el amor propio. Y les gusta y no lo van a soltar. Pero cuando ven ese poder en ti, les atrae. No hay que pelearse con eso. No hay que pelearse con... porque en realidad
El problema de la arrogancia es eso, cuando jerarquizas, cuando te pones por encima de la gente. Pero cuando reconoces que eres verga y tú eres verga y reconoces lo verga del otro, y cuando eres congruente, y pues si digo que soy bien verga, más me vale ser bien verga. Y más me vale esforzarme para ser cada vez más verga, si no me callo el hocico y no ando de hocicón. Llevo 2 meses de contacto cero con una morra con la que no se armó. Intento el modo guerra y tengo otras opciones, pero me siento bajoneado. Me vendría bien algo de motivación. Mi compa, dese a las otras morras. Salga con las otras morras. Diviértase. Diviértete, y en la experiencia agradable te vas a dar cuenta que con la otra morra no hubieras podido tener esa experiencia. Aunque no te gusten las morras, te la vas a pasar bien. Ya si se empiezan a enamorar, pues no seas culero. Les dices, no, no se va a armar. Ya nos la pasamos chido, ya nos conocimos. O en una de esas, estando con otra morra, descubres y dices, ah, no mames, esta morra está chida, con esta morra me quiero quedar. O en una de esas con ninguna y todas ellas. O en una de esas con ninguna. Y las tienes de amigas y entiendes el comportamiento femenino y conoces más morras nuevas. Mi compa Yitzhak Eduardo dice, a un compa lo dejó su esposa porque quedó lisiado. ¡Ah! Chingao, mi compa. Qué culero. Ya ven lo que les digo. Ya ven lo que les digo. Justo lo que les estaba diciendo hace rato. Así son. Cuando tienes todo ahí bien chido, pero pinche momento en donde no eres perfecto, pinche momento humano, algo pasa, cambia la circunstancia y chaito, me voy con el otro simp. ¿Qué pedo? Qué triste, mi compa. Mi compa, llegando de 13 horas de modo guerra. Eso, mi compa Daniel Ulises, puro duro en este live. Ahorita llegamos, ahorita mire, mi compa, aguántese 10 minutitos conmigo. Ya cerramos el día de hoy, pero yo les dije que íbamos a hacer 10 minutos extras todos los días. Y yo cumplo mis 10 minutos de preguntas, cumplo mis 10 minutos con mis compas. Quédese los 10 minutos. Y al final vemos el estreno de la nueva rola del Dani, mi compa, y ya después se va a dormir. ¿Qué le parece, compa Daniel Ulises? El dios de la guerra ya me está bendiciendo, mi compa. Eso, uff, la rolita. Sí. Yo hago lo que tú le dices a los hombres. A ver, súbele tantito, a ver qué dice, Karin. Ahí. Yo hago lo que tú le dices a los hombres que hagan. Mis redes sociales son laborales. ¿Eso significa que me ven muy masculina? Un poco sí y un poco no. Es decir, es más fácil que te vean masculina si pues andas acá con una hacha. O... Pero si estás en... Es decir, tiene más que ver con lo laboral, el unga unga, sobre todo en la lectura de los hombres. Todas las mujeres trabajan y todas las mujeres suben cosas de su trabajo. Pero, pues, si puedes equilibrarlo con unas lecturas, unas cosas hogareñas, un pastel, un momento familiar, pues va a ser atractivo en otro sentido. ¿Por qué solo me quieren pa' coger? Dice la morra que solo proyecta sexualidad y objeto sexual. Pues, ¿para qué quieres que te quieran? ¿Para leer? ¿Cuándo fue la última vez que subiste una historia de un libro? ¿Cuándo fue la última vez que subiste una historia de que estuviste haciendo algo que hace hogar, que hace nido? Eso es lo que están buscando los hombres. ¿Quieres un hombre que quiere hacer nido y subes historias echándote la botella de tequila? El hombre que quiere hacer nido no va a salir con la morra que está echando. Y
Y eso no es porque el otro día vi una morra feminista peleando. Es que dicen que tiene menos valor humano. No, no vale menos. Yo anduve con mi sarta de morras que se echaban la botella de tequila así. Pero hay un comportamiento recurrente que me hace entender que ella no está buscando lo mismo que yo. No es que valga menos o más o que no valga para una relación. Yo no quiero tener una relación con alguien que empeda cada fin de semana. Yo tengo todo el derecho a hacer eso. Y mis compas también. Mi compa de 18 años, un compa de 18 años de Guadalajara, tres pedos serios de salud, ya se despidió en el grupo de WhatsApp. Mi compa, échale un zoom, yo me pongo con una lana. Ah, cabrón. Vamos a platicar con ese compa. ¿Está en el grupo de WhatsApp de Guadalajara, compa Javier? A ver si le pueden echar ahí un ojillo de quién se trata y lo alivianamos. Ayúdenme los compas de Guadalajara a rastrear a ese compa. Mi compa, llegando del gym, puro modo guerra, puro mondongo. Entonces tenemos que hablar, dice ya. Mi compa, Misa Kun, dice, mi compa, unas palabras hoy. Hoy llegué a pensar que no sirvo para este camino. No mames, mi compa. No mames. No es un live del Temach si no hay un momento de Misa Kun tratando de salir del infierno. Eso, usted es el que está así en el, hasta acá y nomás está su mano así agarrada. Y ahí estamos todos. ¡Suba, mi compa! Y sube. ¡Suba, mi compa! Y ahí va. Y ahí viene. Ahí viene. Mi compa, unas palabras. Pensé que no sirvo para este camino. Ya sabe que no sin peo y modo guerra, pero está de la verga estos bajones. Unas palabras. ¿Por qué le dan esos bajones? Esos bajones hay que revisarlos. Porque si estás haciendo ejercicio, si estás meditando, ¿qué estás consumiendo que te da esos bajones? ¿Estás consumiendo alguna sustancia aparte? ¿Estás echando mucho alcohol? ¿Estás echando mucha María? ¿Qué estás echando que tienes bajones de endorfinas? Porque estás creciendo, te estás desarrollando, estás mejorando y sí lo sientes y me percato de ello en tus mensajes. Algo ahí está pasando y hay que ir con una terapeuta entonces, hay que ir a terapia. Compa, por favor, vea mi tatuaje del ojo del Temach, búsquelo en solicitudes de spam de Instagram. Ahorita lo busco, mi compa. Víctor Delgado. Ya nomás, ya no spamé, ya lo vi. Se llama José Avalar. Ah, ya encontraron al compa de Guadalajara. Ah, pues ahorita lo buscamos y le escribimos. Compa, ¿cómo se contesta cuando te dicen? A ver, súbele ahí tantillo esa pregunta. Mi compa. Ah, no. Ah, bueno, a ver otro. A ver ahí. Las chicas de mi edad no son nada interesantes, solo lindas. Soy sociable y siempre traigo dos, tres chicas. Una de 25 me gusta porque es interesante y talentosa. Está mal la diferencia de edad, tengo 19. No es que esté mal, es que esté difícil. Es más difícil. Es más difícil para ti y es más difícil para la morra. Es más difícil lo que es atractivo para ambos. Es más difícil que la morra diga, sí, tienes razón, lo que... Y no es que te tenga que dar la razón en todo, pero hay una cosa de confianza en el criterio que lastima las relaciones. Cuando la mujer no tiene confianza en el criterio de su pareja porque es menor, se lastima la relación. Cuando la mujer tiene confianza en el criterio de su pareja porque es mayor, es más fácil que haya admiración, que haya respeto y que se gestione una relación sana. Eso no quiere decir que no se pueda. Yo tuve relaciones muy perronas con mujeres mayores que yo. Pero era más difícil. A ver, ¿qué dice Larry? Mi compa, Aurelio Casillas es buen ejemplo de alfa. No lo sé. No tengo el dato.
Las espadas se templan con frío, calor, los bajones. Pues sí, a veces hay bajones. Es decir, a todos nos dan bajones, pero no tan cabrones, ¿no? No tan cabrones como lo que narra mi compa. Tema, llegué tarde, dice, ya, mi compa llegando del gym, ya. Bro, ¿se puede ligar a la hija de un amigo de mi papá? Pues sí. Sí se puede. Tercer live y ya se me hizo cortito, se me voló el tiempo, ya se la sabe mi compa dándole al estudio. Qué bueno, mi compa, quiere decir que hice bien mi chamba. Me quito el sombrero así. No se me quita el performer, no se me quita el payasito, el actor que llevo dentro. Gracias, mi compa, qué bueno que se la pasó bien y aprendió un poco. Si se la pasó bien y le cayó un 20, deje su like. Deje su donación, si se la pasó bien y le cayó un 20, vengas a escuchar nuestra nueva rola. Hoy estrenamos, hoy estamos de manteles largos. Vámonos a ver el estreno nacional de la rola del Dani Justicia 21. Esto es Nocturno, mi...